Caqueña Chalín. Bueno, mi nombre es Fabio Nalef, nacido en Allen, Río Negro, criado en Neuquén. Soy parte de la tierra, poeta, músico, y ando registrando y cantando y creando todo lo que hay allá por la Patagonia, en toda tierra mapuche, ¿no? Andando también por el Gurumapu, por el lado chileno, y hemos estado trayendo canciones que las hemos presentado este sábado pasado en Autibagua, donde también es importante comentar que salió muy bien, vino muchísima gente, no solo indígenas, sino no indígenas, sino egresados, la cultura originaria del sur, de este país llamado Argentina, ¿no? Y bueno, muy contento de estar acá, agradeciendo acá al hombre que nos invitó y cantando algunos cantos ancestrales, ¿no? Estos, bueno, los instrumentos propios nuestros, acá el amigo blanco, como decimos nosotros, que siempre ahí están con nosotros ya apoyándonos. Frente a Manu, muchas gracias. Bye.
Buenos Aires, es importante aclarar que Buenos Aires, en este lugar donde estamos nosotros parados, sentados, es territorio mapuche, ancestral mapuche. Entonces nosotros andamos por acá, los hermanos mapuches, recuperando territorios. Hay dos maneras de recuperarlo: recuperar tierra y de manera espiritual. Nosotros venimos a recuperarlo de manera espiritual. Y el primer encuentro mapuche que realizamos en Buenos Aires fue este sábado 22 de agosto, y es también importante aclarar que va a haber, de ahora en más se van a hacer encuentros mapuche todos los años. Creo que por la cantidad de gente que vino a Buenos Aires va a ser cada vez más grande, ¿no? Pero es importante aclarar que el territorio mapuche es desde Buenos Aires hasta más o menos mitad de Chubut, ¿no? En el territorio argentino, en lo que es el país llamado argentino. Nosotros no somos mapuches, nosotros no somos chilenos ni argentinos, somos mapuches. Entonces, por acá estamos, en nuestra tierra, en nuestra mapa.